Usted recordará que hace algunas semanas, un par de meses, justamente con motivo de la conmemoración de las jornadas por la diversidad sexual, el Ayuntamiento de Puebla pintó las líneas de cebra, es decir, los pasos peatonales, a colores. Esto, de alguna manera, en un acto de solidaridad con la comunidad lésbico-gay, y dijo el ayuntamiento en aquel momento para sensibilizar a la sociedad acerca de la inclusión que debe haber con los integrantes de estos grupos, de los grupos lésbico-gay. Días después, una asociación civil, Provida Puebla, llegó a estas mismas calles y volvió a pintar las líneas de cebra de color blanco, diciendo que lo anterior simplemente pues era una jugada que no tenía sentido, y volvieron donde había colores a pintar las líneas de blanco. Bueno, pues este fin de semana, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación consideró que los actos de Provida Puebla, al haber pintado nuevamente de blanco las líneas de cebra, son actos discriminatorios. CONAPRED le pide a Provida asumir una actitud respetuosa con grupos que pueden pensar o actuar de manera diferente. El Ayuntamiento de Puebla, por su parte, reiteró su compromiso por ejercer un gobierno respetuoso con las distintas formas de pensamiento. Dicho de otra manera, este Consejo para Prevenir la Discriminación le dio la razón al gobierno de Claudia Rivera Vivanco.